alma espera en el Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor, porque en Él está la salvación. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor. Salvación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Pidamos a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Inclinamos la cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Vamos a ofrecer esta celebración eucarística por los siguientes difuntos: Celia Aranda Ponce, Olga Lidia Maldonado, Ulises Ibarra. Por los siguientes vivos: familia Ochoa Sánchez y Ochoa Martínez. Por Irma y María Becerra, familia Maciel Salazar, familia Cano Guzmán, familia Nava Flores, Guillermo Cano, familia Cano Camarena, Joel Ramírez, por la familia Flores que nos escucha desde Estados Unidos, por la familia Nava desde la Ciudad de México. Pidamos por Joel Ramírez, por la salud de Saúl Ochoa, Jesús García, Antonio Nava, Luis Alfonso García de Querétaro, por Iván Velasco, Rosy Chávez, José Reyes. Vamos a pedir también por todos los enfermos de nuestra comunidad, por todos aquellos que se encuentran enfermos en México, en el mundo entero, para que Dios les otorgue el alivio espiritual y físico. Pidamos también por todo nuestro país, México, nuestro estado, Jalisco, Ocotlán, por esta pandemia que sufre el mundo entero. Y pidamos también por todas las ánimas benditas del purgatorio. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Podemos sentarnos para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de los números. En aquellos días, los hebreos salieron del monte Hor en dirección del Mar Rojo,
para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces, envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido, miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Señor, escucha mi plegaria. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro y alabará el Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo me voy
y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Y donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos, ¿estará pensando en suicidarse? Y por eso nos dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Hermanos, en la liturgia de la palabra de hoy hemos escuchado cómo el pueblo de Israel, un pueblo de corazón duro, de mente dura, le reclama a Dios y a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a este desierto donde no hay nada, no hay agua? Este pan ya nos hartó. Desabrido. En Egipto teníamos todas las cosas materiales que ocupábamos, casa, trabajo, cebollas, comida, carne. Fíjense lo que reclamaba el pueblo. Y Moisés pues le pidió a Dios perdón. Dios le contestaba, dice, yo los he acompañado en el desierto, en el día con la nube, en la noche con el fuego, les he dado de comer, les he dado agua. Han visto mis prodigios y mis portentos para sacarlos de la esclavitud, del pecado y de Egipto. Pero Moisés, en su gran misericordia y en su gran amor por el pueblo, rogó al Señor. Y en ese tiempo los empezaron a atacar las serpientes venenosas y morían a mordidas. Moisés siguió pidiendo al Señor hasta que el Señor le dijo, bueno, para que no digan las naciones como... que lo saqué de Egipto para que muriera en el desierto. Mostraré mi misericordia, mi bondad, mi amor, mi caridad por este pueblo. Moisés construye una serpiente de bronce para mostrar mi misericordia. Todo aquel que voltee a ver a la serpiente quedará salvado, aliviado, física y espiritualmente. Y así sucedió. Símbolos muy grandes
Dice uno la serpiente, pero ¿qué no la serpiente? Es el demonio, Satanás, el que hace pecar a Adán y Eva, a los primeros padres, a la humanidad primera, ¿sí? ¿Por qué usa ese símbolo? La serpiente y de bronce. Bronce significa juicio. La serpiente es Satanás. ¿Quién va a ser llevado a juicio? Satanás y los pecados. Porque esta serpiente, dice el Evangelio, cuando sea levantado el Hijo del Hombre en la cruz, es porque serán perdonados los pecados. Se destruirá y se aplastará la cabeza de la serpiente, como fue profetizado desde el Génesis, cuando Dios le dijo a la mujer: mujer, de tu descendencia nacerá el que aplastará la cabeza de la serpiente, el que destruirá el pecado, el que hará que la humanidad se reconcilie con el Padre, con el cielo. Esta serpiente será llevada a juicio junto con los pecados y junto con los pecadores que no se quieran arrepentir. Yo creo que, dice Jesús, cuando sea levantado el Hijo del Hombre, atraeré a todos hacia mí. Es el acto más maravilloso de misericordia, del amor de Dios, donde la pobreza de nuestros pecados, la pobreza de nuestro espíritu, será alzada, será encumbrada, porque creeremos en Cristo, creeremos en aquel que nos da la luz, la vida, el perdón de los pecados, por medio del sacrificio que hace Cristo. ¿Qué dice San Pablo en la carta a los Corintios 5? El que no era pecado se hizo pecado para salvarnos. Llevó los pecados a la cruz, los ofreció en sacrificio al Padre, para que todos nosotros quedamos liberados de la esclavitud, así como el pueblo de Egipto quedó liberado de la esclavitud, del pecado y del faraón, de la infidelidad, de la idolatría. Así nosotros, si creemos en Cristo y creemos en aquel que nos ama, que nos subió la cruz por nosotros, seremos salvos. ¿Cómo demostramos que realmente creemos en Cristo? ¿Cómo demostramos que al ver la cruz y ver a nuestro querido Señor en su trono celestial, en su trono, en su altar del sacrificio, con nuestras obras? De palabra es fácil, demostrémonos que creemos en Cristo, que seguimos al camino, la verdad y la vida, y su resurrección, por medio de nuestras obras, por medio de nuestro testimonio. Todos nosotros creemos en el testimonio de aquel que nos precedió. Nosotros, como verdaderos católicos cristianos, tenemos que amar al mundo, tenemos que pedir perdón de nuestros pecados, tenemos que dar testimonio de que somos iluminados, somos hombres nuevos, como dice San Pablo. Despojémonos ya de la armadura vieja, despojémonos de nuestros pecados, de la oscuridad, de la serpiente, y seamos de Cristo. Pertenecemos a la luz, nos ha salvado. Hagamos lo que tenemos que hacer como un verdadero cristiano: perdonemos, amemos, ayudemos, seamos justos en nuestros juicios, seamos caritativos, sencillos y humildes también, como nuestra Santísima Virgen María, que dijo: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Somos más que siervos. Hagamos lo que tenemos que hacer todos los días. Que no nos desanime nada, que no nos desanime nadie, y menos el demonio, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la carta de San Pedro. Más bien nosotros devorémoslo a él con nuestra sencillez y humildad, y buscamos todos los días la santidad. Ese es nuestro trabajo de todos los días. Que nada te espante, ni la espada, ni la persecución, ni pandemias, nada. Somos de Cristo, pertenecemos a Cristo. Cristo es la verdad y la vida y la resurrección. Nadie va al Padre si no es por Cristo.
Nadie muere si no es por la voluntad del Padre. ¿A qué le podemos tener miedo? Somos hijos adoptivos del Altísimo por el bautismo. Estamos unidos a Él en su pasión, en su muerte y resurrección. No hay nada más grandioso que esto. Y lo celebraremos pronto en la Pascua del Señor. El paso del Señor sobre nuestras vidas, sobre nuestra comunidad, sobre creyentes y no creyentes. Celebrémosla con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón sincero. Que así sea. Nos ponemos de pie. Hermanos, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios, Padre misericordioso. Digámosle todos con gran confianza: te rogamos, Señor, por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por toda la familia humana, para que goce abundantemente de su divina bondad. Roguemos al Señor. Por todos nuestros gobernantes, para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divina. Roguemos al Señor. Por todos los que estamos reunidos en la fe y en la caridad, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te hemos pedido con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos preparamos para el ofertorio. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación que se ofrecemos a ti, Señor. Por este sacrificio perdónanos, Señor, y danos compasivo tu bendición. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación, para que perdones benignamente nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual
seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación del pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz, cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor. Nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo de todo corazón. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros,
juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que ese Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Cardenal José Francisco, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Te pedimos, Señor, por todos los sacerdotes del mundo entero. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con todos los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. En Jesucristo, Señor nuestro. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, oremos todos juntos como Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos y familia de Dios, démonos la paz. La paz del Señor. Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Por tu sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Así sea. Que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres. Thank you.
Comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, pero que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y vengo a ti. Ah, Señor, que el pecado no me separe de ti. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia en tu gran llamada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestro sacerdote. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que participando asiduamente en tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Con la alegría de habernos encontrado con Cristo nuestro Salvador, podemos ir en paz. Y que Dios me los bendiga mucho. Oh Señor de la misericordia, Padre Rey del feliz Ocotlán, vuestro pueblo reunido os adora y os eleva ferviente tu altar, Dios eleva ferviente cantar.